La tensión diplomática entre Colombia y Nicaragua parece ir en aumento. Durante su visita al archipiélago de San Andrés en disputa con Nicaragua, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó con vehemencia la nueva demanda del país vecino, que pidió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya delimitar la plataforma entre ambas naciones. Consideramos esta demanda como una demanda improcedente, como una demanda infundada, como una demanda inamistosa, como una demanda temeraria, una demanda sin ninguna posibilidad de éxito. Santos agregó que el margen continental y el subsuelo marino no son negociables bajo ninguna circunstancia. Seguiremos patrullando, como lo estamos haciendo hoy, seguiremos ejerciendo soberanía sobre nuestro territorio, sobre nuestras aguas. El gobierno de Juan Manuel Santos se retiró del Pacto de Bogotá, un tratado en virtud del cual países integrantes acordaron en 1948 reconocer los fallos dados por la Corte, encontrando soluciones pacíficas a los conflictos.